Buenas noches. Siempre estamos en la presente de conveniencia de la sesión ordinaria, según su ocasión número 902, del día de la fecha. A continuación, estamos en la sesión de la sesión para realizar la sesión. Señora Ana María Feo, en virtud de la solicitud de licencia presentada por, por el concejal Pérez Di Paola y correspondiéndole a mi persona la asunción al cargo, por la presente les comunico que por motivos personales me veo imposibilitada de asumir el cargo en el día de la fecha, por lo que me excuso expresamente de dicha asunción. Saludo atentamente. Pasamos a dar lectura al decreto. Visto la licencia solicitada por el concejal Carlos Alberto Pérez de Paola ante esta presidencia por el término de un día, el 27 de julio de 2016, y considerando que de acuerdo al artículo 21 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, los concejales no deberán abandonar su cargo hasta recibir comunicación de la aceptación de sus excusaciones, que además por la normativa mencionada precedentemente en su artículo 88, los concejales suplentes se incorporarán o bien se produzca la vacante licencia o suspensión del titular.
que en este sentido y de acuerdo a las disposiciones vigentes debería asumir en el plazo del concejal Carlos Alberto Pérez de Paola la señora concejal suplente Ana María Feo. Que la señora Ana María Feo se excusó de asumir como concejal en reemplazo del señor concejal Carlos Alberto Pérez de Paola. Que la presidencia del cuerpo notificará a la concejal suplente subsiguiente, señora Alicia Mabel Pineda, para que asuma el reemplazo del señor concejal Carlos Alberto Pérez de Paola. Por ello, el honorable Consejo Deliberante de Salto, en uso de las atribuciones que le son propias, sanciona el siguiente decreto, artículo primero. Concédese al señor concejal Pérez de Paola Carlos Alberto, de ley 2.058.776, licencia por el término de un día, el 27 de julio de 2016. Artículo segundo, acéptase la excusación de la asunción al cargo presentada por la concejal suplente Ana María Feo. Artículo tercero, la presidencia del honorable cuerpo notificará a la concejal suplente subsiguiente, señora Pineda Alicia Mabel, de 6.688.617, para que por igual periodo que lo previsto en el artículo primero, asuma como concejal en sustitución provisional del señor concejal Carlos Alberto Pérez Di Paola. Artículo cuarto, de forma. Con la votación. En general, en particular, los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Y pasamos a leer la licencia solicitada por el concejal Jorge Pérez. Dirigida al presidente del cuerpo, en mayor consideración, me indico usted a fin de solicitar licencia en el cargo de concejal que ocupo por el bloque Cambiemos, en este honorable Consejo Deliberante en el día de la fecha. Sin otro particular, saluda atentamente Pérez Jorge. Y segunda, en segundo término, paso a leer una excusación que es la del señor Ricardo Elía. Dirigida al presidente del cuerpo, en virtud de la solicitud de licencia presentada por la concejal Pérez Jorge y correspondiéndole a mi persona la asunción del cargo, por la presente le comunico que por motivos personales me veo imposibilitado de asumir el cargo en el día de la fecha, por lo que me excuso expresamente de dicha asunción. Pasamos a dar lectura al decreto. Visto la licencia solicitada por el concejal Carlos por el concejal Jorge Pérez ante esta presidencia por el término de un día, el día 27 de julio de 2016, y considerando que de acuerdo al artículo 91 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, los concejales no deberán abandonar su cargo hasta recibir comunicación de la aceptación de sus excusaciones, que además por la normativa mencionada precedentemente, su artículo 88, los concejales suplentes se incorporarán o bien se produzca la vacante licencia o suspensión del titular. En este sentido, y de acuerdo a las disposiciones vigentes, debería asumir el reemplazo del concejal Jorge Pérez el señor concejal suplente Ricardo Elía. Que el señor Ricardo Elía se excusó de asumir como concejal el reemplazo del señor concejal Jorge Pérez. Que la presidencia del cuerpo notificará al concejal suplente subsiguiente, señor Diego Raúl Feo, para que asuma el reemplazo del señor concejal Jorge Pérez. Por ello, el honorable Consejo Deliberante de Salto, en uso de las atribuciones que le son propias, sanciona el siguiente decreto, artículo primero. Concédese al señor concejal Pérez Jorge, DNI 12.904.776, licencia por el término de un día, el 27 de julio de 2016. Artículo segundo. Acéptase la excusación de la asunción al cargo presentada por el concejal suplente Ricardo Elía. Artículo tercero. La presidencia del honorable cuerpo notificará al concejal suplente subsiguiente, señor Feo Diego Raúl, DNI 17.937.948, para que por igual periodo que lo previsto en el artículo primero asuma como concejal en sustitución provisional del señor concejal Jorge Pérez. Artículo cuarto, de forma. Tomamos votación. En general, en particular, los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. A continuación, el ministro del concejal suplente Diego Feo pasará al estrado. Gracias, doctor. Concejal Diego Raúl Feo, jurás por la patria de la Constitución Nacional desempeñar honesta y cabalmente el cargo de concejal para el cual haber sido elegido. Si así lo hicieres, que Dios, la patria de la Constitución Nacional, os lo demande. Ahora sí, damos lectura a los expedientes correspondientes al orden del día. El primero es el número 108 del
corriente año con despacho de la Comisión de Legislación e Interpretación de Acuerdos, tema decreto archivo del expediente 108D de 2016. Decreto artículo primero destina al archivo del expediente número 108 de 2016 por los motivos expuestos en el exordio, artículo segundo de forma. No votación. En general, en particular, lo que esté por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Expediente 162, 166, 167, 168. Con despacho de la Comisión de Legislación e Interpretación de Acuerdos, tema aprobación del referéndum de cierres de tránsito vehicular. Decreto, ordenanza, artículo primero, apruébanse todos sus términos, decretos número 870-16, 925-16, 939-16 y 940-16, librados por el Departamento Ejecutivo de Referéndum del Honorable Consejo Deliberante, por los cuales se autorizó el cierre del tránsito vehicular en distintas arterias de nuestra ciudad. Artículo segundo, de forma. Tomó votación. En general, en particular, los que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Expediente 159 del año 2016, con despacho de las comisiones de legislación e interpretación, acuerdos de asuntos rurales y obras públicas, tema renuncia del señor Aldo Fauro a favor de sus hijos a la titularidad de la vivienda número 1 del barrio 9, vivienda del Plan Solidaridad. Ordenanza, artículo primero, acepta hacer la renuncia presentada por el señor Aldo Salvador Fauro, DNI 22.888.197, a la titularidad de la vivienda número 1 del barrio 9, viviendas Plan Solidaridad, obrante a Fojas 21 del expediente municipal número 4099-31491-15 o 159-2016, a favor de sus hijos Daniela Nicole Faure, DNI 38.098.327 y Laureano Alfonso Faure, DNI 42.491.105. Artículo segundo. Modifícase el artículo primero de la ordenanza número 132/2003 y sus modificatorias, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo primero. Apruébase el listado de adjudicatarios titulares del barrio 9 Viviendas Plan Solidaridad, calle Yacabuco, entre La Pampa y San Juan, adjudicándole las mismas a los primeros suplentes del listado designado por ordenanza municipal número 128/98 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera. Vivienda número 1, Ferreira Graciela Elena, Faure Daniela Nicole, Faure Laureano Alfonso. Vivienda número 2, Acevedo Mocagata. Vivienda número 3, Chioso Contigiani. Vivienda número 4, Valenzuela. Vivienda número 5, Calatayud Lorelei Noelí. Vivienda número 6, Mafei Sandra Corina Nichea Luis Alberto. Vivienda número 7, Pasquini María Laura Solier Oscar Adelmo. Vivienda número 8, Reñer Mónica Carolina y su hijo de Prati Matías Nicolás. Vivienda número 9, Parra Elizabeth Cecilia. Vivienda número 10, Fabas Betty Silenci Héctor. Artículo tercero, autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir la escrituración del inmueble identificado catastralmente como circunscripción segunda, excepción A, chacra 59, manzana 59B, parcela 23, vivienda número 1, del barrio 9, viviendas Plan Solidaridad de la ciudad de Salto, a los señores Ferreira Graciela Elena, DNI 14.457.379, Faure Daniela Nicol, DNI 38.098.327 y Faure Laureano Alfonso, DNI 42.491.105. Artículo cuarto, declara ser interés social la escrituración del inmueble mencionado en el artículo precedente, la que se realizará por ante la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en todo de acuerdo al artículo cuarto de la ley 10.830. Quinto de forma. En consideración, algún consejero de censo de la palabra, toma votación. En general, en particular, lo que esté por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Expediente número 160, con despacho de la Comisión de Legislación e Interpretación, Acuerdos, Asuntos Rurales y Obras Públicas, tema acomodato a la cooperativa eléctrica de Inés Indar para montar un parque solar fotovoltaico. Ordenanza, artículo primero. Instase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar los trámites administrativos correspondientes de escrituración del inmueble nomenclado catastralmente como circunscripción séptima, parcela 1009A, matrícula 7939, artículo segundo. Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el contrato de comodato con el Foro Regional Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires, FREBA, de una extracción de la parcela cuya nomenclatura catastral es circunscripción séptima, parcela 1009A, lote 1, según proyecto de mensura que, como anexo 1, se agrega a la presente. Artículo 3. Dicha parcela solo podrá ser utilizada para la realización del proyecto de generación de energía eléctrica a través de un sistema solar fotovoltaico.
Artículo 4. Los gastos que demande dicho proyecto serán financiados por el Programa Provincial de Incentivo a la Generación de Energía Eléctrica Distribuida, PROINGED. Artículo 5. De forma. En consideración, concejal quiere hacerse la palabra. Concejal Cardenales tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, este parque solar fotovoltaico que se instalará en la ciudad, en la localidad de Vecindad, obviamente requería de una necesidad de acceder, de ceder un lote de terreno para que se pudiera desarrollar. Por eso es que la municipalidad accede a hacer incomodato, a hacer incomodato para tal fin. Pero es importante aclarar que este parque solar fotovoltaico va a generar una energía que es la que consume la localidad de Vecindad en su cantidad, que no es la que va a usar Vecindad, que se va a volcar al sistema interconectado nacional, pero esto va a permitir que el consumo de la localidad, de todo el partido del Salto, en algún momento disminuya y esto permita emitir menores humos y los elementos nocivos que están produciendo hoy la generación de la energía. Por eso se hará el convenio con el PROINGED, que va a prever de la asistencia técnica y financiera para este tipo de proyectos que son de generación alternativa, que han sido elegidos 6 para la provincia de Buenos Aires, solamente en la localidad de General Villegas, de General Arenales, 2 en la localidad de Rivadavia, El Vincul y El Salto. Y este es un proyecto que desarrolló y presentó la cooperativa eléctrica en su momento, en el año 2015, que cumplía determinados requisitos exigidos por el PROINGED y que, bueno, cumpliendo estos requisitos, fue electa para este lugar. Cabe aclarar también que esto no tiene impacto ambiental, no va a producir ningún costo adicional ni ningún beneficio para los usuarios de la energía eléctrica de Salto en lo que respecta a la cuestión económica. Y en lo que respecta a la cuestión de impactos ambientales con la generación tradicional de energía. Así que desde ya, con todos estos beneficios, desde nuestro bloque adelantamos el voto positivo a esta ordenanza. Gracias, señor presidente. Concejal Mendoza. Gracias, señor presidente. Bueno, abundando algunos datos más, ya el imperativo que ha sido el concejal Cardenales, quisiera manifestar que, por ejemplo, de esta parcela, que es de propiedad municipal en la localidad de Vecindad, de 6 hectáreas, este proyecto va a ocupar aproximadamente 1,5 hectáreas, y que tiene que ver básicamente con estas nuevas formas de generación de energía, energía renovable, y que naturalmente mucho tiene que ver con los tiempos que vienen. Yo también quisiera hacerme eco de una interesante propuesta que siempre tuvo la Escuela Técnica a través de sus profesores y trabajadores de la educación, que siempre apuntaron a este tipo de herramientas y que espero que hoy se haya cristalizado por lo menos un proyecto que ellos tenían cuando trabajaban con sus alumnos. En segunda medida, también quisiera aportar una cuestión que creo que es fundamental. Más allá de que son las autoridades políticas las que han resuelto esta cuestión desde el nivel provincial hasta las autoridades municipales, hay que destacar que, tal cual lo decía el concejal Cardenales, son 6 proyectos que lograron el consentimiento positivo y uno le tocó a Salto. Y eso debe ser resaltado y destacado porque habla de la calidad profesional con la cual los profesionales de la Escuela Eléctrica de Salto presentaron este proyecto, que naturalmente generó, digamos, el consenso y la seducción de las autoridades para poder llegar a Vecindad con este proyecto que creo que es altamente positivo. Y por último, siempre digo lo mismo, cuando se dan las cuestiones que tienen que ver con los beneficios para la gente y trabajan a forma acumulada las instituciones del Estado y las cooperativas, seguramente los réditos son más que suficientes y positivos para la sociedad. Por lo tanto, como bloque, vamos a adelantar nuestro voto positivo a este proyecto. Bien. Sí, Maranda tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, me gustaría, si bien, anteriormente
explicaron bien sobre esto, pero creo que hay que darle una resaltarlo de manera muy especial en función de todo lo que se viene en el mundial con la generación de energía, especialmente la energía eléctrica. Y me gustaría recalcar en los considerandos, porque creo que resume muy bien lo que es el espíritu de este proyecto, donde dice, considerando que existe la necesidad del Estado provincial y nacional de crear fuentes alternativas para la generación de energía eléctrica, que el programa provincial de incentivos para la generación de energía distribuida, PROVIGED, tiene como objetivo brindar la asistencia técnica y financiera necesaria para proyectos de generación de energía eléctrica distribuida. Y también el artículo cuarto, donde dice que los gastos que demanda dicho proyecto serán financiados por el Programa Provincial de Incentivo a la Generación de Energía Eléctrica Distribuida, PROVIGED. Por un lado, estamos totalmente de acuerdo con este tipo de proyectos a nivel nacional y provincial. Creo que todos más o menos sabemos la importancia de la generación de fuentes de energía alternativa y sabemos de la importancia que esto implica para una localidad como Inés Indar, en donde creo que a partir de esto puede abrirse una gran posibilidad de progreso, de instalación de industrias, que antes realmente era muy complejo, muy complicado. Así que realmente lo festejo y creo de que es sumamente importante esta noticia para Salto, y también felicito a la gente de la Cooperativa Eléctrica de Salto, especialmente su gerente, el señor Juan Simonovic, que ha sido uno de los promotores y que ha gestionado todo esto. Muchas gracias, señor presidente. Concejal Bruno tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, creo que es más agradable que cuando tenemos hay hombres que se dedican a hacer daño a otros hombres, haya en otras comunidades hombres que se dediquen a hacer cosas para no dañar a los otros, ¿no? Y sobre todo que estén pensando en las generaciones que vienen, en el futuro, y a proyectos que den señales claras de que hay cosas que van a cambiar, para el lado bueno. Por eso nosotros nos pusimos cuando la cooperativa nos comunicó esto, este proyecto generó mucho entusiasmo en el Consejo, como nunca lo había antes con un proyecto, creo que fue grande, el entusiasmo generó a todos, nos pareció perfecto, y estábamos como apurados para que esto salga como va a salir hoy, y creo que lo hacemos con total convencimiento, que estamos poniendo un granito de arena para dar una semana, ¿no? Y por otra parte, también creemos la importancia que tiene para la localidad de Monserrat, un pueblo que ha venido sufriendo, digamos, durante muchos años, durante muchísimos años, una cuestión me lo dio la oposición. No, pero qué bien que habla del Frente para la Victoria. Ahí con 5 veces mejor que mí. Bueno, o me cambio de bloque o me cambia de micrófono. Pero por ahora me voy a quedar acá porque estoy muy cómodo. Decía que esta comunidad ha sufrido durante muchos años cuestiones que tienen que ver con la energía. Lo digo con conocimiento de causa, porque me tocó una época vivir ahí cuando la energía la brindaba Clifford, la cooperativa de Rojas, los cortes eran tan frecuentes, que había días que había menos horas de electricidad que para la energía. Eso en la ciudad de Salto no sufrió nunca, al menos en esos tiempos, ¿no? Yo creo que este pueblo pagó caro esto que va a recibir hoy, y creo que lo tiene largamente merecido por haber dejado tanto sufrimiento, tantos problemas. Eso también hizo que durante muchísimos años fuese muy difícil radicar cualquier emprendimiento, porque no se podía garantizar la energía eléctrica, no hay gas natural, no hay placas, bueno, todas estas cuestiones. Creo que hablan del crecimiento. A mí me parece que este pueblo se lo merecía y en buena hora que ocurra y en buena hora que nos toque a nosotros verlo. Esto va a estar ubicado en el acceso, o sea que va
va a haber un nuevo paisaje cuando uno llegue a la localidad, y creo que va a ser también una señal de, hacia el futuro, de decir qué clase de país queremos para el futuro. Tiene que ser un orgullo para el distrito de Salto que este parque sea uno de los 6 que se va a instalar en la provincia, y creo que esto hay que saludarlo, hay que celebrar que tengamos dirigentes que han llevado a cabo esto, que han trabajado y que han puesto el alma en estas cuestiones. Tenemos que... Bueno, para la gente de Indar, dice acá que era uno de los lugares donde estaba el viejo matadero. Bueno, ahí a la entrada a la izquierda. Tenemos que saludar a las autoridades de la cooperativa, al Consejo de Administración, a Oscar, Oscar Trota, su presidente, a la secretaria, a toda la gente que trabaja, pero sobre todo el mérito fundamental tiene que ser para el gerente de nuestra cooperativa eléctrica de Salto, el ingeniero Juan Carlos Simonovich, que día a día nos sigue dando respuestas con su capacidad de gestión, pero sobre todo su condición de hombre de bien. Así que la cooperativa eléctrica de Salto es líder en la provincia de Buenos Aires en el rango de cooperativa a la cual pertenecemos, ¿no es cierto? Y eso nos tiene que hacer orgullosos, sentir orgullosos, porque esta es nuestra dirigencia, son nuestros vecinos los que llevan adelante estos proyectos. Así que enhorabuena para el Indar, enhorabuena para la cooperativa eléctrica, enhorabuena para todo Salto. Muchas gracias, señor presidente. Sí, concejal de Luz tiene hablar. Gracias, señor presidente. Bueno, obviamente que desde este bloque estamos todos de acuerdo en resaltar el trabajo de la cooperativa eléctrica de Salto, de felicitar a sus funcionarios, de festejar y aplaudir este emprendimiento para la localidad de Inesindar, entre tantas necesidades que tiene la localidad de Inesindar y las demás localidades del partido de Salto. Pero también, desde el bloque, obviamente, queremos hacer mención a que este hecho ya de la instalación de esta obra, que tanto el organismo provincial, provincial como el FREBA intervienen y van a llevar a cabo junto con las cooperativas, nos permite a nosotros afirmar que estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de cumplimiento. En muchos casos y muchas veces los medios y los no medios se referían a nuestro gobierno como todo promesas de campaña, como cosas que se iban a cambiar o no se iban a continuar. Esto es un ejemplo, una muestra de que Cambiemos en una obra que no nació en el 10 de diciembre de 2015, sino que se viene gestionando desde antes, la continúa y la hace efectiva. Es decir, esto, tanto como nosotros, otros programas como Procrear, como Asignación Universal por Hijo, no solo siguen existiendo, sino que se han mejorado. Y esto me parece que es mérito y es digno de reconocerlo tanto del Estado provincial como nacional. Nada más y gracias, señor presidente. ¿Algún otro consejero se trata? Sí, concejal Duros. Espera, que tengo prestado, no lo conozco. No, algo sobre lo que lo opinó la concejal anterior, sí. Creo que quedó claro cuando la cooperativa explicó el origen de los fondos. Esta obra la pagamos los bonaerenses del interior que tenemos cooperativa. Estos fondos son nuestros, son de los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Que los gobiernos tengan buena voluntad no lo descarto, no lo reconocemos, pero estos fondos de las cooperativas, de los bonaerenses, la pagamos entre todos, de los que vamos a tener el parque solar y de los que no lo tienen, sobre todo de los que no lo van a tener. Es plata de todos nosotros. Esto me hace acordar a cuando el vecino se paga la obra y después los intendentes salimos a cortar cinta, se lo pagaron los vecinos, cuando se compran los caños, cuando se compran los pavimentos. Bueno, muchas gracias.
presidente? Sí, concejal. Simplemente para aclarar, yo no me refería a los fondos. Lo que simplemente dije es que este programa, que no se inició el 10 de diciembre de 2015, cuando ganó este gobierno, sino que es anterior, se sigue adelante y se concreta. Simplemente eso. Gracias. ¿Algún otro concejal hacerse la palabra? Toma votación. En general y en particular los señores concejales que están por la afirmativa, aprobado por unanimidad. A continuación, el expediente 161 del 2016 con despacho de las comisiones de creación, interpretación, acuerdos, seguridad y defensa de los derechos humanos, tema referente al convenio entre el municipio y los usuarios del número 108 WhatsApp. Ordenanza, artículo primero, apruébase en todos sus términos el modelo de convenio que oportunamente se suscribirá entre la Municipalidad de Salto y los usuarios del 108 WhatsApp de emergencias, obrante focas 14-16 del expediente número 4099-32194-16 o número 161E-2016, por los motivos expuestos en el exorbo, artículo segundo, de forma. En consideración. Sí, concejal. Santana tiene la palabra. No, simplemente, señor presidente, para manifestar como lo hemos hecho en su oportunidad, como se votó el 0810, que nos pareció que era algo importante, esto del 108 WhatsApp, creo que es un instrumento más para que la gente tenga a mano, con lo que respecta a seguridad, y bueno, desde este bloque, vamos a votar afirmativamente como lo hemos manifestado en su momento y lo vamos a seguir haciendo siempre y cuando sea instrumento válido que sirva para la ciudadanía. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algún otro concejal le ofrece la palabra? Tomamos votación. En general y en particular los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Expediente 163. Con despacho de las comisiones de gestión, interpretación, acuerdos, informales y obras públicas, tema ampliación de una red de agua potable en la manzana número 60 de Verdial. Ordenanza, artículo primero. Perdón, concejal. Sí. Solicita el tratamiento en conjunto del expediente de cuestión junto con el INCIDE, el 164, por ser el mismo menor, y la lectura de uno solo diferencia entre las calles y los titulares que solicitan la obra, por favor. Hay una moción de tratar en conjunto los dos expedientes, los concejales por la afirmativa aprueban por unanimidad. Vamos a dar lectura a los dos. Ordenanza. Voy a pasar a la lectura entonces al proyecto correspondiente al expediente 263. Ordenanza, artículo primero, autoriza al Departamento Ejecutivo el uso del espacio público subterráneo para la realización de la obra de ampliación de la red de agua corriente en el inmueble identificado catastralmente como circunscripción novena, sección A, manzana 60, parcela 8, sitio en el lote 8 de la manzana 60 de la localidad de Bordier de la ciudad de Salto. Artículo segundo. La obra será ejecutada por consorcio de vecinos, artículo 132, inciso C del decreto ley 6769/58 y modificadores. Artículo tercero. Las reparaciones por rotura de veredas correrán por cuenta de dicho consorcio. Artículo cuarto. La ocupación del espacio público subterráneo quedará sometida a la normativa de las ordenanzas número 159/85 y 180/09. Quinto, de forma. Entonces paso a leer el artículo primero solamente, porque los demás son exactamente igual, del expediente 164/2016. Ordenanza, artículo primero, autoriza al Departamento Ejecutivo al uso del espacio público subterráneo para la realización de la obra y ampliación de la red de agua corriente en el inmueble identificado catastralmente como circunscripción segunda, sección A, manzana 46B, parcela 6, sitio en avenida Hipólito Yrigoyen número 481, entre calle Jujuy y Río Negro de la ciudad de Salta. Vamos a tomar votación de los dos expedientes, el número 163 y 164 del 2016, el mismo tenor. Los concejales están por la afirmativa, levantan la mano. Aprobado por unanimidad. Asuntos centrados. Expediente número 173, mensaje 132 del corriente año del Departamento Ejecutivo, elevando para su aprobación decreto número 910-2016, librado por el Departamento Ejecutivo de referencia del Consejo Deliberante. Expediente 174-2016, mensaje 141-2016 del Departamento Ejecutivo, elevado a la nota del señor Germán Parada, titular de heladería Grillo, quien solicita autorización para el cierre de tránsito vehicular en la calle Buenos Aires entre Viamonte y Bolívar con motivo de celebrar el Día del Niño.
expediente número 175-2016, mensaje 142, el corriente año del Departamento Ejecutivo, elevando expediente por el cual la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dona equipamiento informático al Hospital Municipal Presidente Juan Domingo Perón. Expediente número 176-2016, mensaje 143-2016, el Departamento Ejecutivo, elevando expediente por el cual los señores Jorge Gabriel Chávez y Carolina Rosa Ramona Zampetti solicitan la escritura ante la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la vivienda número 12 del barrio 20, vivienda Plan Solidaridad. Expediente número 177-2016, mensaje 147 del mismo año del Departamento Ejecutivo, elevando para su consideración decreto número 985, librado por el Departamento Ejecutivo de referéndum de este cuerpo. Expediente número 178, del 2016, mensaje 148 del Departamento Ejecutivo, elevando nota de los representantes gremiales de los trabajadores municipales, solicitando la reapertura de paritarias para el corriente año. Expediente número 179 del 2016, mensaje 149 del mismo año, el Departamento Ejecutivo, elevando expediente por el cual la agente municipal Marta Rodríguez solicita se le reconozca la antigüedad por el periodo en que se desempeñara en la ciudad en la calidad de personal contratado desde marzo del 93 hasta el 31 de marzo del año 94. Correspondencia recibida. Nota del señor Alejandro Agustín Leguizamón solicitando la homologación y el reconocimiento de la Comisión del Barrio de Fomento, Barrio Alaco, que actualmente preside. Señor presidente. Sí, consejera Maranda. Si tiene despacho, la nota solicito el tratamiento sobre tabla. Hay una moción de tratamiento sobre tabla, los consejeros por afirmativa. Aprobado por unanimidad. Leemos el despacho de las dos. Paso a leer primero la nota, dirigida al presidente del cuerpo, que dirige usted en carácter de presidente de la Comisión de Fomento de Barrio Baraco, recientemente electa, a fin de solicitar el reconocimiento de la misma y la homologación del estatuto en el marco del artículo 13, inciso 2 de la ordenanza 063/1999. Primero paso a leer el decreto de reconocimiento, artículo primero, decreto, artículo primero, de ser por reconocida a partir del 18 de octubre de 2016, la Comisión de Fomento de Barrio Baraco, en el marco del artículo 19, inciso 4 de la ordenanza 063/99, la que se encuentra constituida de la siguiente manera: presidente Leguizamón Alejandro Agustín, vicepresidente Zapata Carlos Gustavo, secretario Vera Salvador Ramón Esteban, prosecretario Zapata Verónica Beatriz, tesorero Silvia Gregorio Silva Gregorio Alberto Ramón, protesorero Medina Francisco Ariel, vocal titular primero Martínez Claudio Díaz, vocal titular segundo Pérez Victoria, vocal titular tercero Porcel Walter, vocal titular cuarto García Mancini Lucas, vocal suplente primero Cardoso Rubén, vocal suplente segundo Budiño Goye Daniel, vocal suplente tercero Cuello Natalia Soledad, revisor de cuentas titular 1 Medrano María de los Ángeles, revisor de cuentas titular 2 Medina María del Carmen, revisor de cuentas suplente primero Durán José Horacio, revisor de cuentas suplente segundo Ábalos Rogelio Alberto. Artículo segundo de forma. Y paso a leer la ordenanza por la cual en su artículo primero dice homologase el estatuto de la Comisión de Fomento de Barrio Baraco en el marco del artículo 13, inciso 2 de la ordenanza número 063/99 que reglamenta las comisiones de fomento en el distrito de Salto. Artículo segundo, el mismo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ordenanza. Artículo tercero de forma. Vamos a tomar votación del decreto y de la ordenanza. Bien, entonces tomamos de los dos proyectos en conjunto, en general y en particular lo que está por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Aprovecho para aclarar este tema a los vecinos del barrio Baraco y a los directivos de la actual lista ganadora, que ya están a su disposición los libros de actas y los libros de caja firmados correspondientemente para que pasen a retirar. Seguimos con el orden del día. Segunda nota, nota de Víctor Hugo Sánchez, solicitando el desarchivo del expediente número 170 respecto a la donación del comodato y la escrituración del mismo ante la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Nota de los señores concejales Edgardo Burgos, Daniel Arimay, solicitando informes sobre quiénes serán los beneficiarios de las 34 viviendas a construirse y el modo de selección, entiendo, en la lista de barrios.
Nota 4, el señor Mauro Leonardo Sosa solicitando autorización para la instalación de una calecita en el ámbito geográfico del Parque de la Diagonal. Y la última nota, la señora Clara Monteros adjuntando exposición civil por la ocupación de la acera por parte del vecino Jorge Anoble. Asuntos ingresados fuera del orden del día. Expediente 180E-2016, mensaje 131-16 del Departamento Ejecutivo, elevando para su aprobación decreto número 769-16, librado por el Departamento Ejecutivo del referéndum del Honorable Consejo Deliberante. Expediente 181-2016, mensaje 146-16 del Departamento Ejecutivo, elevando expediente por el cual la señora Mancinello solicita autorización para escritura ante la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la vivienda número 20 del barrio 40 Viviendas Plan Solidaridad. Y por último, una correspondencia ingresada fuera del orden del día que hoy le acercó el señor Amice Pérsico, aportando datos históricos sobre el expediente que el Consejo abriera para lograr la fecha de fundación de la localidad. Así que la vamos a agregar al expediente que ya está armado. Sin ningún otro tema para tratar, siempre las 21:18 damos por finalizada la sesión.